Estamos celebrando hoy la memoria de los apóstoles Simón y Judas. Simón que tenía pues una fuerte carga política en su vida, él era del partido Zelotes, pero el Señor lo llama y bueno, y lo va haciendo evangelizador. Y Judas Tadeo, que también es llamado y se convierte entonces luego en un gran evangelizador. Pues pidamos al Señor que nosotros, como Simón y Judas, tengamos la tendencia política que tengamos, como Simón, y tengamos ese deseo de evangelizar como Judas Tadeo, el Señor cuente con nosotros, nos llame para su inmensa tarea de llevar el Evangelio. Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. Cierto día subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Zelotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El señor Werner von Braun, un gran científico alemán que con motivo de la guerra fue a Estados Unidos y la NASA lo aprovechó porque era experto en cohetería. Él fue, el doctor Braun, el director de todo el vuelo espacial que hubo entre la Tierra y la Luna. Él dirigió totalmente ese vuelo, exitoso por demás, como fue, de ida y regreso, con todo lo que trajo como impacto para la humanidad. Un verdadero científico. Y un día le preguntaron, señor von Braun, usted que está tan metido en todo este progreso técnico y del mundo, cuéntenos, ¿qué es lo más importante que un ser humano debe hacer en la vida? Sorpresivamente, lo miró, se sonrió y le dijo, no me lo vas a creer. Lo más importante que debe hacer todo ser humano es orar, hacer oración todos los días. Increíble, ¿verdad? Él lo que está haciendo es simplemente seguir lo que hoy nos enseña la palabra de Dios, que Jesús pasó la noche en oración. ¿Por qué? Porque iba a dar un paso importante, iba a ser a su iglesia apostólica, es decir, cimentada en los apóstoles. Nosotros no estamos cimentados en momentos emotivos o en simplemente en ideas de algún creador, de alguna fascinación religiosa. Nosotros estamos cimentados en Jesucristo y en su colegio apostólico, en los 12 apóstoles, con Pedro a la cabeza. Por eso la iglesia es una, santa, porque estamos llamados a la santidad, aunque todavía estemos luchando contra el pecado. Es además católica porque debe llevar el Evangelio a todas partes, como dice el Evangelio, y es apostólica, es decir, porque tiene una historia de una tradición profunda, enraizada desde los apóstoles. Señor, gracias por enseñarme hoy que la oración es mi principal actividad, que como tú yo debo pasar muchos ratos en oración, que como aconsejaba von Braun, yo debo hacer oración diaria como la actividad más importante.
Y gracias por estar en la iglesia, que a través de esa raigambre apostólica me conecta contigo y me da la certeza de que este evangelio procede de ti, es palabra y luz que viene de ti. El Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.